God bless her, wherever she may be, you may search this. Total, que ahí estaba aquel hijo de puta, frente a mí, de rodillas, suplicando por su mísera vida. ¿Qué coño se creen? ¿Que lloriqueando se libran? Son por esas mierdas religiosas que les meten en la cabeza. La salvación por la última redención, todo eso. El que inventó la extrema unción solo lo hizo por obtener su salvación. Sí, bueno. El caso es que ahí le tenía. Aquel hijo de puta había estado violando a una piba durante muchos años. Había tenido hasta hijas con ella y también las había violado. Nos hubiera gustado ser nosotras quien pilláramos al cabrón ese. Sí, ya te hubiera gustado, ya. El caso es que ahí le tenía, a punto. Y llega el hijo de puta y me dice que no puedo hacerlo. Que lo estaba haciendo por una orden divina o no sé qué. La hostia. Se le había aparecido un seto en llamas o no sé qué y le había hablado. No me creo esa mierda. Tío, en serio, ¿qué historia nos estás contando? Impresionante. 7 homicidios y tenía secuestrado a 3 tías durante años. Y aún encima las violaba. Te lo montas bien, novato. Bueno, tampoco el más pirado de nosotros. ¿Os acordáis de aquel matrimonio de Londres? Oh. Ah, es verdad, no me acordaba de esos tipos. ¿Quién los liquidó al final? ¿Quién va a ser? ¿Yo? Bueno, venga, no tenemos todo el día. ¡Dejar de parlotear! Fue la polla. Cuando llegué, tenían a los muertos decorando la casa. Como si fuesen puto mueble del Ikea. Luego, tenían una víctima viendo la tele. Otro haciendo de sofá. Otro de lámpara. Y cuando entré al salón, estaban comiendo junto a otros 3. Y los putos locos le habían servido la comida y todo. ¡Ah, me están poniendo nerviosa! ¡Dejarse de tonterías! Eso ha dolido. ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte! Este nos ha engañado. Seguro que ha hecho trampas. Revísale, hermano. Seguro que tiene algo oculto en la mano. Venga, dejadle en paz. No seas mal perdedor. Oye, tú. No nos digas lo que tenemos que hacer o no. Que ya somos mayorcitos. Hermana. Bueno, vamos a dejarnos de gilipolleces. Y hagamos este juego un poco más divertido. ¿Y qué propones, novato? Creía que te habías apuntado porque te gustaba este juego. ¿Y me gusta? Joder, ¿estás loco? Agua bendecida por un sacerdote. De esto no te vas a recuperar tan fácilmente. No sé, novato. Pero la apuesta, de algún modo, tendría que igualar a esta. Esto, señores, contiene el alma del cabrón de ayer. Nosotras estamos dentro. ¿Y cómo piensas cargar el revólver? Balas. Creo que te has equivocado de juego, ¿no? Pues yo creo que no. Te jodan, cabrón.